Este martes comenzó una huelga universitaria con ocupaciones en facultades y con cronograma de movilizaciones. El principal reclamo de trabajadores, estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República es mayor presupuesto, debido a que no aumentó en relación al crecimiento que tuvo la matrícula de los últimos años. La protesta se centra en la discusión de la rendición de cuentas, que comenzó a analizarse este lunes en el plenario de la Cámara de Senadores. Según los sindicatos de la UDELAR, el aumento presupuestal otorgado en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda no es suficiente. Según datos a los que pudo acceder BTV Noticias, la UDELAR pidió alrededor de 40 millones de dólares. Además, exoneración de aportes a la Seguridad Social, actualización de créditos para compra de medicamentos, créditos para becas y un pedido de actualización de salarios para no perder la inflación pasada, ya que no estuvieron incluidos en el acuerdo de COFE. Sin embargo, y pese a los pedidos del centro, la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda destinará 6.829.268 dólares a la UDELAR, un monto que no alcanza al 20% de lo exigido. Según explicó el rector de la universidad, Rodrigo Arim, este presupuesto podría poner en riesgo planes del futuro. El riesgo más importante es detener algunos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, en el interior, que el año que viene vamos a abrir algunas carreras nuevas, producto de incrementos presupuestales votados hace 13 años atrás, podríamos abrir ingeniería civil en el litoral norte, o podríamos abrir la licenciatura en computación en el noreste o en el este del país, y no va a ser parte del menú de opciones que tengamos sobre la mesa. Estábamos trabajando en la posibilidad de desarrollar, y seguimos haciéndolo, con una perspectiva de futuro, nuevos centros universitarios regionales, por ejemplo en Soriano, Colonia, y en el centro sur, Durazno, Florida, Flores, San José. Bueno, difícilmente podemos avanzar en esta dimensión si no tenemos algún refuerzo presupuestal importante. Y en Montevideo hay carreras que no se han instrumentado, están aprobadas académicamente y no se han instrumentado porque no tenemos recursos desde un tiempo atrás.